La visita del archiduque Leopoldo Guillermo a su colección de pintura fue adquirida por José Lázaro en París en torno a 1939. Forma parte de una docena de cuadros que el propio archiduque encargó al pintor David Tenier para regalarlos a las personalidades más destacadas de las cortes europeas. El que envió a Felipe IV se encuentra hoy en el Museo del Prado y los demás nutren los museos y colecciones más prestigiosos del mundo. El archiduque era hijo del emperador Fernando I. Educado en España, fue nombrado gobernador de los Países Bajos en 1647. Se estableció en Bruselas, en el Palacio de Coudeberg, hasta su marcha a Viena en 1656, en que fue sustituido por el conde de Fuensaldaña, a quien también vemos aquí. Ordenando unas estampas en una mesa, está el autor de la obra, David Tenier, conservador y pintor de cámara del archiduque. Esta modalidad de retrato añade a la efigie del protagonista un peso narrativo y simbólico. Enaltece la pintura y su carácter intelectual e identifica al gobernador como un hombre culto, amante del arte, que presenta sus últimos logros como coleccionista. El archiduque reunió en pocos años una de las más importantes colecciones de pintura, gracias en ocasiones a la compra de otras que, como la de los duques de Hamilton o Buckingham, tuvieron que ponerse a la venta. El artista se esfuerza por dar un aire de verismo a la escena, haciéndonos creer que a través de la ventana del cuadro captamos un instante en la vida cotidiana de palacio, en la que un joven ayudante del pintor está mostrando a los nobles un bodegón flamenco junto a una silla en la que se apoyan un retrato de Van Dyck y el Bravo de Tiziano. La colección es mayoritariamente italiana. En ella encontramos de nuevo a Tiziano y su mujer con la comadreja, a Palma el Viejo y la Sagrada Familia, el San Jorge de Antonello da Messina o el rapto de Deyanira de Veronés, pero también algunos flamencos como el Sileno de Rubens o esta Venus y Cupido de Willeborg Bossaert y la Natividad de Michel Situ. Para la recreación escenográfica de Coudenberg, Tenier copia cada uno de los cuadros a escala en tablitas de unos 30 centímetros, que luego combinadas incluirá en los 12 retratos del archiduque. Estas miniaturas le sirvieron también para la creación de las estampas que publicó a sus expensas en un libro llamado Theatrum Pictorium y que constituye el primer catálogo moderno de una colección de pintura. De esta obra, José Lázaro Galdiano consiguió un ejemplar de 1684 que se conserva hoy en la biblioteca del museo.